A ver, venga. Wow. ¿Bien, chavo 8? Está bien, ten agüita, ten midor. Está bien, chavo 8, no te hagas. Bueno, más vale que funcione. ¿Porque de sabor no te gustó? Porque de sabor está un poquito fuerte. Oye, aguas con el aliento, Midor, ¿qué? Oye, no, un poquito más agua. Oye, mira la gente, voy a decir más o menos 52% dicen que sí, 45%, está fluctuando. Okay. Vamos a ir analizando, ¿ok? Uh-huh. La cebolla, ¿qué tiene la cebolla? La cebolla tiene varias cosas. Tiene un químico que se llama quercetin. En inglés se conoce como quercetin. Y esto hace varias cosas. Número uno, va haciendo que los músculos de las vías aéreas se relajen. Okay. Y eso hace que la persona tosa menos. Funciona también para el asma. También hace que disminuya una proteína que se llama histamina en los bronquios, y la histamina es lo que hace que se produzcan esas secreciones, ¿verdad? Que es la flema. Así que por ese lado me gusta. La miel, ¿qué hace la miel? La miel suprime el reflejo de la tos, ¿ok? Es importante. Además, también el limón, obviamente, tiene mucha vitamina C, es antiinflamatorio. La cebolla también tiene vitamina C, es bien antiinflamatorio. Así que yo creo que en combinación, Carla, vamos a darle una, dos y tres. Espérate, vamos a cerrar la encuesta, a ver quién la atinó. Ahí estamos, la cerramos. Vamos a ver. Ahí está, 58% dice que no lo probaría, 42% dice que sí. ¿Santo o no? Oye, 58 dijeron que no. Exacto. Bueno, para ustedes los 58%, vamos a decirle que esto es santo remedio. ¡Wow! ¡Caribe!